que va transitando los distintos tramos de su vida, de su lucha, que abre un montón de ventanas más allá de su propio caso. Es muy, me parece que el documental tiene esa, tiene un logro que es no hablar de solamente de Vera. Utilizar la historia de Vera para hablar de estas continuidades y abrir un montón de ventanas sobre distintos exilios, sobre distintas migraciones, sobre distintas etapas que ha tenido tanto la historia argentina como otro lugar del mundo. De hecho, ayer estaba Vera y tomó el micrófono después de que hablaron Roberto Navarro y Manuela Iarini. Manuela Iarini es la directora del documental. Vera agarró el micrófono cuando terminó la proyección y empezó a hablar de Bolivia. No había forma de que no hablara de Bolivia. Hablando de continuidad. Exactamente. Y Vera tiene una frase que es nunca más silencios. Y dice, y ayer decía, y le voy a agregar otra frase, que es nunca más silencios y nunca más odios. Porque los odios, yo ya lo viví, lo ha vivido mi familia, los odios generan fascismos, los odios generan racismos, los odios generan dictadores. Como está pasando ahora en Bolivia, como le pasó a su abuelo, que fue asesinado en Auschwitz, y como le pasó a su hija Franca, que fue asesinada en la ESMA. Realmente estuvo muy emotivo ayer, estaba Estela de Carlotto, estaba la siempre presente Norita Cortiñas, y estaba el rey, el número uno, el general, señor. El señor Daddy Brieva, que está en línea con nosotros. Hola, Daddy. ¿Qué? Hola, loco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo a todos. Qué lindo momento el de ayer, ¿eh? Hermoso, hermoso. Yo no la conocí esa Vera, qué brava esa chabona, ¿eh? Vos viste cuando dijo dos o tres cosas. Hay una, el Dante Alighieri en la Divina Comedia, sí. en la canción 3, o no sé cómo se divide, hablaba del peor de los castigos, que era el de los indiferentes. Uh-huh. Que no hay ni cielo ni, y el infierno no se le da, porque el infierno sería como glorificarlos. Claro. Y los indiferentes, los que no apuestan a nada, los que no, en definitiva, no mueren por amor, no mueren por ideología, no siguen por un sorete. Sí. Son como los caballos de estatuas, ¿viste? No te cagan, pero tampoco te llevan a ningún lado. Es verdad. Bueno, Vera hizo mucho hincapié en eso, en que no podemos quedarnos callados. En ese sí. Nunca más silencio, también no quedarnos callados con lo que sucede en Bolivia, en Chile, en Ecuador y en la Argentina también, ni hablar, ¿no? Sí, sí, y también en eso de estar sin odio, como alertas, ¿no? Estar siempre en estado de alerta permanente, ¿no? De saber que, viste, cuando se decía, no, pero eso ya no puede ocurrir acá en la Argentina, porque eso de los 70, los milicos, ya no se hacen esos golpes de Estado, ya no existen más, son parte del pasado. Uh-huh. Viste que no son tan parte del pasado, ¿no? Bueno, yo pensaba que sí, pero no. O quería creer que sí. Porque mi generación es justo la que no los vivió. Sí. La tuya y, no. Y ayer cuando en el Congreso el peronismo quería de alguna manera declarar el estado de sitio y el PRO decía tengamos en cuenta que hubo fraude en las elecciones, me hacía acordar a esos femicidios, ¿viste? Sí. Faltaba decirle sí, pero bueno, pero también vamos a reconocer que la mató a la mujer, pero vamos a decir que ella usaba pollera corta también. Sí. Yo digo, qué consecuencia pelotuda que plantean estos pelotudos, ¿no? Sí, sí, pero a nosotros, además de que es muy pelotuda, nos preocupa, de hecho lo venimos hablando acá en la mesa, con Navarro también, con Berbisky, que si están justificando golpes en otros lugares y procesos destituyentes en otros lugares, ¿pueden empezar a justificar ese tipo de maniobras acá? Sí, claro, sí. Por eso, la otra vez cuando estuve ahí en el foro por los detenidos y todo eso, que a propósito paso el chivo, no debería haber una Navidad con presos políticos, yo decía, viste, nos acostumbraron a que decir que las vacas vuelan, y mi tía repitió durante 4, 5, 6 años, las vacas vuelan, los containers vuelan, los zócalos de TN, de A24, y las vacas vuelan. Mm. Y un día alguien dijo, mirá que las vacas no vuelan, y entonces, viste, todos volvieron a sus casas sabiendo de que las vacas no vuelan. ¿Termina la película ahí? No, la película no termina. Como Toy Story, que se pasan las perlitas, sí. Todos los días hay que levantarse y decir, che, boludo, acuérdense que las vacas no vuelan. Sí. Porque si no, uno no está alerta con ese tipo de cosas,
En algún momento que nos dormimos, viene un pelotudo y dice de nuevo, las vacas vuelan. Sí, 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 lo damos por hecho, ¿no? Bueno, es pasa ahora. Esa discusión ahora... ya pasó. Sí, sí. Te escucho. No, decía que pasa ahora con el golpe en Bolivia, que todos dicen, no, porque hubo fraude, cuando está demostrado que no hubo fraude. Se sigue dando lo mismo, son las mismas vacas voladoras de las que hablas. Sí, 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 sí. Y esto que decía Alberto Fernández, ¿no? Que hacía no sé cuántos años y años y años y años que un presidente boliviano no se parecía a un boliviano. Que me parece que es lo contrarracista, digamos, ¿no? Pero bueno, se ve que le pasó lo mismo que a nosotros, ¿no? Hay una clase pobre que sube a ser clase media y que ya no tiene las necesidades básicas, ya tiene las necesidades básicas cumplidas y quiere ir por más y se olvida de él, de dónde viene, ¿no? Y ese es el quebrado, que hay que trabajar sobre ese personaje de la sociedad que es el como el peronista arrepentido, como el que no quiere testigo del pasado, y un poco pasó también en eso en Bolivia, no sé si coinciden. Sí, totalmente. Daddy, ¿cómo lo ves, Alberto? ¿Cómo lo estás viendo y de cara al 10 de diciembre? Mirá, te voy a titular. A ver. Si Alberto hubiese hablado así, como está hablando ahora, como habló en el Centro de la Cooperación el otra vez Facundo Mane con ideología. si hubiese hablado así hace 4 años, yo le pego un boleo en el culo a Cristina, la verdad. Porque la verdad que no deja de sorprenderme, ¿viste? Porque el otro día, cuando estuvo en lo de Puebla, sí, y empezó a hablar de progresismo, y yo vi a toda esa primera fila, que eran todos zurdos, trosco, Frente Amplio, peronista, me hacía acordar cuando se reúnen los chorros, los piratas del asfalto, y se dicen, no, somos monotributistas. Digo, no, boludo, dejá de joder, dejen de crear eufemismo. Y después, cuando se refirió, dijo, cuando estuvo en eso del Centro de la Cooperación, dijo, somos progresistas, que en realidad el progresismo es un peronismo desordenado. Y ahí me gustó más. Ajá. Me empieza a gustar cuando... Sí. ¿Te calienta? Cuando, claro, viste, cuando cada vez es... Bueno, le tengo como mucha confianza a Alberto, me parece que se está jugando mucho. Yo no sé si siempre fue así o si entró más ingenuo, creyendo de que podíamos conciliar con todos, y se dio cuenta que no. Pero realmente me está gustando mucho, 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 mucho. Le tengo mucha fe y mucha esperanza, pero esto no lo digo como moción de anhelo, lo digo realmente convencido. Bueno, nos vamos para tu provincia, Daddy. Hoy cenamos ahí, en el lugar que nos recomendaste. ¿Y qué necesitan? ¿Algún dealer, algo de eso? Daddy, sí, disculpame, te hago una consulta. El Tucu te saluda. ¿Sí? De todo el equipo que viaja, soy el único soltero. ¿Me puedes, yo me voy a ir solo a un lugar que vos me recomiendes de tu época de soltería? Sí, no, en mi época no. No. ¿Cómo ahora estamos acá en todavía? Hay más opciones y más posibilidades en el Grindr, que es la red de los putos, que para los héteros. Así que ahí sí vas a cualquier pueblito y ahí conseguí la carrada, ¿viste? No. Gracias, no, vamos a seguir tus recomendaciones. No decir nada de fútbol, no hablar mal de Monzón, sí, y ir a comer pescado. Eso es lo que vamos a hacer. Sí. El indiferente, el que decía la Divina Comedia, el indiferente. Ay, el pelotudo, el peor castigo eso tenés que hacer en Santa Fe. Daddy, ya que lo mencionaste a Dante Alighieri, cómo estaba organizado, te lo explico porque sé que no te lo vas a olvidar. La Divina Comedia está organizada en cantos. No esperaba menos de vos, Marcelo. Si hay algo que realmente, yo creo que los equipos son, uno cabecea, el otro pone la pata fuerte, el otro distribuye el juego. Sí. Si te hubiese tenido en la secundaria, no hubiese repetido ningún año. No te quepa la menor duda. Daddy, beso grande.
Bueno, loco, chau, un saludos, abrazo. Que la pasen lindo. Cuídate, bueno, Daddy Breva, sí, charlando con nosotros. 8:31, tenemos